Sí, yo creo que por decir ahorita, marzo, se va a seguir estable y en lo que es la parte de abril tenemos algunos eventos de deportivos de escuelas, entonces eso también nos va a beneficiar lo que es la Semana Santa, que no va a estar tan, que vamos a tener una parte de la Semana Santa bien, porque vamos a tener eventos locales, que eso que es lo que nos ayuda mucho a lo que es a lo que es la parte de los hoteles. Entonces, si vienen aproximadamente de fuera, estamos trayendo casi, no nomás la derrama es para la mayoría de los hoteles, ¿no? Que están trayendo casi más de 500 cuartos en la plaza de los eventos deportivos que vamos a tener en abril, lo que es la última semana de la parte de abril. Entonces, nos va a beneficiar bastante. Sí cayó lo que es en la parte un poco el mes de febrero por la fluctuación del dólar, pero ya nos empezó ahorita otra vez a retomar el fin de semana. Ya empezó a retomar un poquito más lo que es la parte de los fines de semana, que era lo que nos estuvo 3 semanas pegando por la fluctuación del dólar. Ya empezó a repuntar nuevamente el fin de semana. Ya estamos en ese sentido, ya otra vez reponiéndonos.